la inspiración es de donde salen las ideas, ¿no? Si tienes inspiración, puedes tener ideas, ¿no? Yo creo que es una palabra que está asociada siempre con la creatividad y forma parte de toda nuestra carrera, ¿no? Es como una luz que tenemos en nuestro interior y que a través de la pasión, del esfuerzo, del trabajo, del conocimiento, se enciende tanto en tanto y te permite hacer cosas que se salen del ordinario. La gran parte de nuestra vida, la luz la tenemos apagadas. And if we round the cup a little bit lower, the cup just down a little bit. En la copertina hay esta bola porque en cierto modo representa los productos para crear. Si no hay producto, tú no puedes crear. Hemos querido representar productos mágicos, unos productos con alma que utilizábamos en el bullying, ¿no? Ferran, put out your right foot too. Your right foot like also like set more separate, yeah. More like, whoa. Hemos elegido este elemento porque nuestro restaurante de ahora, que se llama Tickets, en cierta manera no deja de ser un circo. Un circo que los números pues es la comida, por tanto esta foto creo que era perfecta para ello. El trabajo con la bacha significó el ver el café de otra manera. La vanguardia o la creatividad en el café era más, si quieres, en el marketing, en la manera de venderlo, que no tanto en el producto, el ver que el café es un producto para beberlo solo, pero con el que también se pueden, ¿no?, hacer elaboraciones, utilizarlo en la pastelería y también en la cocina. El laboro que hicimos con la bacha es muy importante por esto, ¿no? Mi nuevo restaurante se llama Pacta, entonces podría llamar a esta experiencia espectacular. ¿Estás inspirado o no estás inspirado, ¿no? Y aquí la cuestión.